Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Mariachis de México. Nos encontramos hoy desde la hermosa ciudad de Guanajuato presentándoles para ustedes este gran mariachi, el mariachi Orgullo Guanajuatense. ¡Sí, señor! Acompañado hoy por Alejandro Cuellar, el Chacarrón, su servidor y amigo, presentándoles este hermoso tema, el son de la negra. Mariachis de México está desde la Plaza de San Fernando, en Guanajuato, México. Ubicada en lo que fueron terrenos de la antigua hacienda de San Francisco de Cervera, se halla, desde el año de 1863, la Plaza de San Fernando. Se llama así, en honor al santo del mismo nombre y del monarca español Fernando VII. Su diseño de empedrado y enlosado, que se caracterizan por figuras geométricas a modo de grecas, es obra del artista plástico guanajuatense José Chávez Morado. El material del piso original de la plaza es de cantera guanajuatense, obra de maestros de la localidad. En suma, es una obra de arte no solo de Chávez Morado, sino también colectiva, vecinal y responsabilidad de todos, los vecinos y comerciantes que la conservan casi intacta. La Plaza de San Fernando, en Guanajuato, México, es reconocida como una de las más bellas y en más de una ocasión ha recibido premios nacionales e internacionales que la reconocen como Patrimonio de Guanajuato.
Sí, señor. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? Dayana. Alejandro. ¿Son de aquí de Guanajuato? Sí. ¿Aquí radican? Sí. ¿Qué les está pareciendo el mariachi? Muy bien. ¿Que se avienten otra o ya? Pues no, otra. ¿Otra canción? ¿Nos complacen con otra, muchachos? Claro. ¿Cuál canción nos van a complacer? Sería El Milagro de Tus Ojos. El Milagro de Tus Ojos para los enamorados. Adelante, arránquense, muchachos. ¡Que se escuche fuerte el aplauso para el mariachi! ¡Orgullo guanajuatense! ¡Sí, señor! ¿Cómo van, muchachos? ¡Muy bien! ¿Ya se cansaron? ¡Claro! ¿Seguimos cantando? ¡Sí, señor! Pues no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con más para ustedes. Y continuamos, mis amigos, en su programa Mariachis de México, desde la ciudad de Guanajuato, hoy en compañía del mariachi Orgullo Guanajuatense. ¡Sí, señor! A ver, muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Que se escuche fuerte el aplauso para el mariachi, que nos está deleitando el día de hoy. A ver, muchachos, ¿quién es el director musical? A ver, ¿cuál es el nombre del director? Josué López, para servirle. Y por acá tenemos... Sí, José Alfredo Hidalgo, sí. José Alfredo Hidalgo, muy bien. ¿Y usted qué? El representante. El caimán.
Sí, sí se le ve la botonadura de oro, ya se le vio. Eso es todo. Pues a ver, cuénteme un poquito del mariachi, sus integrantes, son familia. Algunos somos parientes, conocidos, y los demás pues somos compañeros, amigos, demás. Tenemos poquito que iniciamos la agrupación, tenemos aproximadamente 2 años que iniciamos esta agrupación. Anteriormente ya habíamos trabajado juntos, hemos andado trabajando quemadas, en otros mariachis, habíamos trabajado juntos, pero hace 2 años fue que tomamos la iniciativa de empezar el grupo, y pues esto es lo que se ha formado a través de los 2 años que llevamos. Estos somos los compañeros que hemos permanecido. Solamente han cambiado dos elementos, un elemento nada más ha cambiado, y todos los demás seguimos desde que empezó, y esperemos así siga siendo. Esperemos que así sea. Para la gente que no lo entiende, bueno, en el idioma del mariachi, las quemadas es cuando pues, un mariachi que anda suelto se va a trabajar con algunos otros mariachis, pues para sacar para la comida. Y presénteme aquí a los integrantes. Por acá tenemos al caballero, ¿cuál es su nombre? Nemesio Rangel González. ¿El guitarrista? Sí, señor. Eso es todo. Por acá, el vihuelero. Francisco Ibarra. Francisco Ibarra, ¿su nombre, me dijo? Jaime Manuel Villanueva Cruz, para servirles. Eso es todo. Por ahí, los violines. Me dijeron que tengo un tocayo. A ver, pásale por acá, tocayo. Manuel Zamora, para servirles. Sales el chacarrón. Eso es. ¿Cómo que el chacarrón? Ya somos dos. Alias el Nari, no, ¿qué pasó? A ver, por acá, déjenme paso para acá con los violinistas. Pásenle por acá, por este lado. A ver, ¿usted qué me dijo que se dedicaba? Pues violinista del mariachi. ¿Y aparte? Ganadero. Tengo un perro, un burro y un gato. Eso es todo, ¿no? Todo un ganadero. A ver, por acá, me falta uno o dos. Yo soy René López, a sus órdenes. Ok, muy bien. Por acá el último. Carlos Hidalgo Ramírez, para servirles. Ok, perfecto. Pues ellos son el mariachi Orgullo. ¿Me falta alguien? ¿Una anécdota que nos quieran contar? Algo chistoso. Un día en un cumpleaños de alguno de los compañeros, mi amigo y compadre se besó con un árbol. ¡Caray! Ya estando ebrio, se besó con un árbol. Entonces... ¿Y tuvieron arbolitos? Sí. Y también una vez, nuestro jefe de grupo, nuestro representante, vendió una camioneta para comprar 2 perros. ¡Ah! ¿Y qué raza eran? Bueno, pues pasa hasta las mejores familias. Después los perros nos jalaban con un trineo a los jales. Bueno, pues es lo bueno que no perdieron el transporte, muchachos. Pues bueno, ¿cuál canción? ¿Con cuál canción nos van a deleitar ahora? Vamos a continuar con Caminos de Guanajuato, algo del maestro José Alfredo, claro que sí. Perfecto, bueno, pues para todos ustedes, Caminos de Guanajuato, y que suene mi mariachi. ¡Comienzo!
¿Y de qué parte de Colombia nos visitan? Bucaramanga. ¿Y conocen canciones mexicanas? Claro. ¿Cómo cuál? El Rey. El Rey. ¿La podría cantar un poquito? ¿Se la canto yo? Ok. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. ¿Así se canta en México? ¿Verdad que sí, muchachos? Ellas son nuestras amigas que nos vienen a visitar desde Colombia. Escucharon el mariachi y se vinieron para la plaza. El mariachi, una de las expresiones culturales y musicales más representativas de México, en el año 2011 fue declarado por la UNESCO obra maestra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para nuestra nación, es el símbolo de identidad mexicana y herencia del mestizaje. Sin embargo, sus intérpretes y canciones tienen una dimensión mundial. Chavela Vargas dijo que los mexicanos nacen en donde se les pega la gana. Por eso es que los mariachis han surgido de manera espontánea en todo el mundo. Los hay en Japón, Eslovaquia, Cuba y muchos otros países. A lo largo de estas emisiones, daremos a conocer a algunos de estos interesantes y curiosos mariachis que tienen el gusto por cantar esta música mexicana. Sigamos con Mariachis de México. Y bueno, nos despedimos, mis amigos, de su programa Mariachis de México con el gran mariachi. ¡Orgullo guanajuatense! ¡Sí, señor! ¿Con cuál canción nos despedimos, muchachos? ¡Canta, canta! ¡Seguro que sí! ¡Y canta, canta, mi amor!